Como dijimos, Alberto Fernández no le quiere pedir el último desembolso al Fondo Monetario Internacional. ¿Y de dónde puede sacar la plata un populista? De los trabajadores, asfixiando a los trabajadores y al sector privado, como siempre hacen. ¿Y a dónde está apuntando Alberto Fernández? A ver, vamos a hacer... Les pongo un par de puntos para que ustedes... a ver si pueden adivinar. El campo, asignaciones y planes jefe y jefas de hogar, el sector político se va a bajar los sueldos, van a achicar la planta en el Estado, van a dejar de ser, se van a achicar los asesores y todos los ñoquis en el Congreso, en diputados. A ver, ¿en dónde? A ver, ¿en dónde? Muy bien, adivinaron, al campo, van a ir directamente por el campo. Alberto Fernández ya lo confirmó. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. La puja entre el kirchnerismo y los agropecuarios por las retenciones parece nunca acabar. Otra vez la misma puta historia del 2008. El campo reiteró su rechazo a las políticas que propician la continuidad de los derechos de exportación que pesan sobre productos agropecuarios, entre otros, al considerar que las retenciones a las exportaciones son el peor impuesto distorsivo que asfixia a las producciones ganaderas de divisas en nuestro país. La reacción del sector campesino devino al adelanto de Alberto Fernández sobre impuestos a tres sectores claves para la economía nacional. El que salió a hablar fue Eduardo Bussi. ¿Se acuerdan de Bussi? ¿El de bigote? Bueno, quien salió a advertir nuevamente la preocupación de los agropecuarios en materia de retenciones por la llegada del presidente electo y el impuestazo que puede imponerles el kirchnerismo. O sea, para los que están del otro lado y piensan qué va a pasar, empiezan a imaginarse si el campo va a volver a salir a las rutas, a las calles, a las plazas. Van a apuntar al campo, al poco campo que queda. Acá hay una realidad casi estúpida de los cuatro estúpidos. A ver, perdón, ¿puedo fumar? ¿Me dejan fumar? ¿Se puede? Bueno, gracias. No, tengo que preguntar porque es un tema. Pero para hacerlo más entre amigos, más amenos a esta charla. Hay muchos estúpidos que creen que el campo son cuatro familias oligarcas que manejan todo en la República Argentina. Son los Roca, los Martínez de Hoz y los Pellegrini Alcorta Anchorena. Manga de estúpidos y forros. No es así. Hay un montón de pequeños y medianos productores que no dan más. Han destruido el campo. Pero si se han guardado las hojas, se han guardado el trigo, los gringos. Ustedes no tienen idea un carajo de lo que dicen. Todos esos forros que opinan del campo son los cuatro malformados pañuelos verdes que tienen 35 años y creen que van a hacer la revolución mientras van a tomarse un café en Palermo Soho. Porque no tienen idea lo que es la vida del campo. No tienen idea lo que es levantarse a las 4 de la mañana y terminar a las 12, 1 de la mañana de trabajar. No tienen idea. El campo... Yo me acuerdo todavía en el 2008 y tengo memoria de forros que decían andan en 4x4. Y sí, hijo de puta, ¿qué cree que andan en el campo? En un Audi, payaso, infeliz. Perdón por la demencia, porque siempre tengo que decir esto. Perdón por la demencia, por el insulto, por ser tan agresivo. Pero pueden ser tan desconsiderados y tan forros. Acá, si el país se mueve un milímetro, es gracias al campo. Nos guste o no nos guste. ¿A ustedes qué carajo creen que mueve la economía argentina? ¿Los que toman escuela, las Ofelia Fernández, mueven la economía? ¿Manga de pajeros? Ahora van a ir de nuevo por el campo. Y desde mi postura voy a ser uno de los principales que va a estar defendiéndolos.